Hola, frikis del internet, coged una muda limpia y una cantimplora de galón, porque hoy viajamos a 1989, año en el que la británica System Test publicó Tasker. Bueno, aquí en Tasker encarnamos a un muchacho cuyo padre fue asesinado y su cadáver mutilado fue encontrado en una balsa en el río Tarkwell, en Kenia, hace ya 3 años, convirtiéndose así, pues, en un explorador más que no regresó con vida del continente africano, donde iban tantos exploradores allí a buscar cosas, a saquear o llamarlo como queráis. Bueno, nuestro protagonista pues nunca había mostrado interés alguno por la arqueología o la búsqueda de tesoro, sino en la escritura, ¿vale? Pero fue después de la muerte de su padre cuando, estudiando sus notas, pues descubrió con fascinación las hazañas de su padre, esos relatos que escribía que te enganchaban, mientras que él, pues siendo un muchacho de allí británico que no había salido nunca de allí de Gran Bretaña, pues no tenía mucho que contar. Se fue aficionando a lo que hacía el padre hasta que un buen día, entre los papeles, encontró su diario y descubrió que estaba lleno de mapas, bocetos y notas sobre el cementerio de elefantes. Una búsqueda que se había convertido en una auténtica obsesión para él, para su padre. Y bueno, mientras nuestro protagonista pues más leía sobre el tema, pues más se iba obsesionando él también. De manera que decidió poner rumbo a África para acabar con lo que su padre no pudo, encontrar el cementerio de elefantes. Y convertir así el sueño de su padre en su propio destino. Eso sí, pues a no tener preparación alguna, pues nuestro amigo pues se fue con lo opuesto, así que tendremos que conseguir provisiones y elementos para poder completar nuestra misión. Voy a ir cargando esto. Vale. En fin, el juego consta de tres fases, ¿vale? La fase 1, que es The Desert, el desierto. La fase 2, The Village, el pueblo, el poblado. Y la fase 3, el templo. En cuanto a los ports, pues fue originalmente desarrollado para Commodore 64 y tuvo ports también para Amiga, Astra CPC, Atari ST y ZX Spectrum. En cuanto a los controles, antes de que se me olvide, pues nada, izquierda, derecha, arriba y abajo para movernos por el mapa. Aquí nos movemos por todo el mapa, no es un juego en, digamos, en 2 dimensiones, así entre comillas. Y luego tenemos la barra espaciadora para coger elementos y el botón de disparo para disparar, aunque hay algunas armas que para usarlas tenemos que mantener presionado el botón de disparo y darle, por ejemplo, a la izquierda o a la derecha, ¿vale? En función de donde estemos mirando, para tirarla. O hacia arriba para hacer un disparo hacia arriba o para lanzar el machete. Y si le damos hacia abajo, por ejemplo, con el puño, ¿vale? Lo que haríamos sería dar una patada. Vamos a tener también una serie de ítems y una serie de armas. Entonces, para iterar sobre estos ítems y armas que iremos cogiendo, lo haremos con las teclas F1 y F2 para los ítems y F7 y F8 para las armas. Vamos a decir que queremos empezar aquí normal. Y bueno, tenemos una barra de energía, ¿vale? Que la iremos perdiendo por toque, aunque algunas veces nos pueden matar directamente con un toque. Y luego tenemos una barra de agua, ¿vale? Que va a ir bajando poquito a poco. En algunas fases baja más rápido que en otras. Por ejemplo, en la 1 baja más rápido que en la 2. También porque pasa más calor, digo, más calor, más sed en el desierto, ¿no? Así que nada, bueno, podemos conseguir agua haciendo algunos truquillos, ya lo explicaré cuando vayamos llegando. Y nos dan 3 vidas para completar la aventura. No sé si es un bug o qué es lo que pasa, pero en la entrada del templo, en la última fase, se sitúa como una especie de estatua, como una especie de simio raro, y no nos deja pasar. Y yo no he conseguido pasar. Yo he visto por ahí un vídeo que un tío pega un puño y el tío se pira. Pero yo no consigo que me deje pasar. Así que ahí vamos a perder una vida seguro. Cuando perdamos la vida, justo estando ahí, desaparecerá, ¿vale? Hace despawn, se va el personaje y ya podemos pasar. ¿Qué pasa? Que me voy a tener que llegar con 2 vidas a esa parte final. Si no, si me matan antes, pues el juego va a ser juego no pasado. En fin, antes de comenzar, los créditos que los vemos aquí, programado por Duncan Mech, gráficos de Hugh Riley, Matt, Rich Hare, Gary Carr, Doc y Duncan Mech otra vez. Y Tony Hackett también. Y música de Matt Gray, con copyright de System 3, que fue la distribuidora en el año 1989. Ahora, hago un silencio por si me matan, que espero que no, y vamos allá. Bueno, pues aquí estamos en el tercer intento, si no me equivoco. Hay que ver qué lástima. He muerto porque he vuelto atrás en un sitio y los amigos se vienen a bocajarro. Así que hay que intentar, hay que conocerse los sitios por los que los enemigos, digamos, la zona de la pantalla en la que están, ¿vale? Si están muy pegaditos a la derecha, pues hay que intentar entrar siempre por la izquierda, porque son siempre mapas circulares, ¿vale? Como vais a ver aquí. Bueno, aquí tenemos el primer enemigo, que es un... Uepa. Un twister de estos, un... Uepa. Un remolino,
como los que tengo yo en la cabeza. Tengo tres remolinos. Vamos a ver, ahí está. Los remolinos son de pillo. Vale, aquí vamos a cargar a este tío. Si se quiere dejar. A veces no se nos pone delante. Y entonces hay que ir ahí para arriba. Ahí. Cogemos el machete. Como machete. Vamos a coger. Esto. Vamos a ir por aquí y que sea lo que Dios quiera, oye. Vale. Uno por aquí. Ahora este otro. Nos lo cargamos también. Y ahora vamos a coger la botellita de agua. Un poquito de agua. Esta no es, ¿vale? Esta es la de veneno. No bebáis veneno. Os lo aconsejo. Vale. Vamos a ver si es que... A ver, voy a venir por aquí. Vale. Igual no es este el cactus. A ver este otro. A ver si va a ser este el cactus de beber. Ahí está. Muy bien, ese es el cactus de beber. No confundir con el otro. En otra partida he muerto en esta fase, ¿vale? Por falta de agua. Y ha sido precisamente por eso. Vale, cargamos a este tío. Ahora vamos con agua de sobra. Cargamos a este también. Vamos a ver si se va un poquito. A la mierda, ahí está. Vale, entramos por aquí. Cuidado que estos dos nos pueden masacrar directamente, ¿vale? Se me pasó también en la otra partida, no morí, pero... Vale, aquí le pegamos una patada. Cogemos el libro. Y volvemos a ponernos aquí el machete, porque ahora tenemos que pelearnos contra un cocodrilo. Al más puro estilo cocodrilo dandy. Aquí está, no correr mucho. Acercarse lo justo. Ir siempre aquí pegadito por arriba, porque si no nos caemos por el agujero ese, por el bujero. Nos cargamos a este Capitán Cavernícola. Y vamos a ir para esta zona donde vamos a coger el machete, ¿vale? Para explorar la jungla y salir de aquí. Y vamos a coger también unas pepitas de oro que... Uy, pa, navajazo, me ha metido. Ni Curro Jiménez. Toma. En fin, cogemos el machete. El machete siempre se me resiste. Cuidado de no acercarnos mucho al mapa, porque si no acabaremos viendo el mapa. Y no queremos eso. Vale. Estamos bien de agua. Vamos a ver si no nos quitan ninguna vida aquí. Y podemos ir un poquito más de tranquis, ¿vale? Porque, como ya os he comentado en la intro, si no me equivoco... vamos a ver, aquí con cuidado. Tenemos que ir hacia arriba. Vale, es que ese tío también a veces te pega un navajazo de esto y te quita la vida entera. Y voy acojonado. Vale, ahora aquí. Ahí, ponemos otra vez el machete. Y pum, pum. Muy bien. Cuidado con el mono. Mira, lo hemos esquivado. Normalmente algún galleto me pega el mono. Ahora no ha sido el caso.
Podemos. El. Oh, ahí sí que me ha dado. ¡Ay! Gachón. Vale, ponemos el ácido y nada, nos acercamos aquí al monstruo y lo liberamos. Y ahora en cuanto se retire, podemos pasar por aquí y avanzar hacia la segunda fase, por fin, de Village. Bien, sin haber perdido ninguna vida, recuperamos toda la energía y también recuperamos todo el agua. Vale, también cuando nos matan, no sé si os lo he comentado, si nos quitan una vida y tenemos poca agua, volvemos con el agua completa, porque si no, menuda tragedia, ¿no? Sobre todo si hemos muerto por falta de agua, sería un bucle infinito. Como el fallo ese que tiene el Sonic, ¿no? Que te caes en los pinchos y no tienes inmunidad y entonces vuelves a estar en los pinchos. Vale, aquí hay que ir muy pegadito abajo. Porque nos sale un bicho de ahí del subsuelo y nos pega una crujida que no lo podéis ni imaginar. Vamos a ponernos la botita de agua. Tío, ha pegado ahí dos o tres patas. Vale. Cargamos a ese tío para que no nos moleste y para que nos deje coger el palito. ¡Un palito! Vamos a ver. Ahí está. Vale, cargamos a este. Y a ver si podemos evitar aquí las movidas. Ahí me ha dado. Y me ha quitado media vida al menos. Es que, sí, cuando no le da la gana. Cuando no le da la gana. Cuando no le da la gana cogerlo. Es que de verdad, es que me enfado, ¿eh? Y ahora sí que le da la gana. Pues no te digo yo. Me han robado una vida. Esto es un atraco, pero vamos, a mano armada. Muérete, hombre. Vaya manera de robarme una vida. Y es lo que no me gusta del juego, eso de que tienes que estar perfectamente alineado como a él le sale del mismísimo en cada momento, porque es imposible controlarlo. Vale. Aquí nos salen otras notas. Aquí nos ponemos el puño americano. Lo vemos con el cuchillo. Y cogemos. Uy. Ahí está. Cogemos esto y nos vamos. Cagando leches. Vamos ahora hacia aquí. Estupendo. Ay, qué disgustado estoy, ¿eh? Con esta vida que me han quitado. A ver. Ahí está. Cogemos también. Esto es. Vale, ahí, el cuchillo. No sé por qué he usado la onda, la tenía puesta. La onda la usaremos en la siguiente fase. Vale, tenemos aquí la pócima. Ahí está. Y le pegamos un mascote a este tío. Y como que ya se siente bien. Ahora pasamos de este tío. Nos cargamos a este otro. Ay, ah, la reserva de aguas que va justito. Vamos para allá. Dos que me he comido. Pero bueno, ya estamos cerquita del final. Vamos para allá. Vamos a ver si no me vuelven a robar. Ahí está. Pagamos a este. Y si no me equivoco, aquí justo, ahí está, hasta el final, nos ponemos el puño y con la llave. Pegamos aquí un puñet. Verás tú. Ahí, un puñetazo. Y pasamos a la tercera fase. Ay, qué lástima haber perdido esta vida. Espero que no me pase factura.
Porque estamos ya aquí en las puertas del final. Aquí vamos a ir cogiendo una serie de piedrecitas. Y nada, básicamente lo que tenemos es que ir pues, matando a los tíos que nos salga y esquivando al pterodáctilo, que vais a ver ahora. Aquí lo tenemos. Antes, pues lo que os comentaba al principio de la partida, que he vuelto para la izquierda. Y claro, me ha salido el pterodáctilo. Y bueno, hay que aprovechar que las fases son circulares para coger y dar la vuelta completa. Y se acabó, ¿vale? Y no complicarse nada aquí. Vais a ver cómo las fases son circulares, ¿vale? Porque lo voy a hacer circular, no me voy a arriesgar a que perder otra vida. Cogemos esta pelotita. Y ahora una vez pase. Ahí, vamos. Ponemos aquí nuestra onda vital y zasca tú que te pego en toda la chola y te reviento. Ah, porque si no, eso nos come, ¿vale? El Nessie este nos jala. Nos jala el nardo, como decía un colega. Vale, vamos a coger aquí otra pelotita más. Ahí estamos. Vale. Vamos a ver por dónde vienes. Por arriba, vamos otro por aquí. Que no me des, hombre. Vale, y ahora vais a ver que vamos a volver justo al principio donde empezamos este nivel, fue aquí. Y aquí pues todo se repite el dinosaurio. Ahora vendrá otro dinosaurio. Aquí de cara. Ah, no, esto es un señor. Vendrá justo ahora, que es la entrada a la cueva del eco. Y nosotros ya aquí encaramos directamente, entramos, cargamos a este tío, nos cargamos al segundo tío. Y aquí es donde os digo que te vuela la vida, ¿no? Vale, aquí me puedo pegar yo esperando 7 años y medio que no voy a pasar. Así que nada, voy a quedarme aquí. Y ya está. Voy a esperar a que se consuma el agua y ya entraremos en el templo. Y nada, cogeremos los elementos y ya está. No tiene esto más historia. Pues sí, pues sí, pues sí. Bueno, no os puedo decir el tiempo que llevamos, ¿vale? Porque es el tercer intento y ya voy yo aquí por bastantes minutos de vídeo. Pero calculo que este juego dura unos 20 minutitos máximo. El gameplay, así que es un juego bastante cortito. Ha sido una recomendación de Dani Quest. Dani, espero, bueno, que salga esta partida, porque lo estoy comentando, ¿no? No sea que me matasen y hiciese otra y se me olvidase comentarlo. Ahora podríamos conseguir agua aquí. Nada más entrar aquí al templo, en una fuente que hay. Ojo, hay que hacerlo en la primera, no en la segunda. Si lo hacemos en la segunda, estamos muertos, ¿vale? Y nada, ahora cuando se nos acabe el agua, pues ya os digo, desaparecerá el enemigo este y podremos entrar en el templo y continuar nuestra misión. De momento, pues aquí podemos pegar puños al aire, llorar y patalear, pero de aquí no pasa nadie. Yo no sé si esto que era alguna protección anticopia o yo qué sé. Pero vamos, por lo visto es algo extendido, ¿eh? No solo que me pase a mí. Como ya os digo, yo en un walkthrough he visto que le pegan un par de leches y el tipo se va para atrás. Pero yo he probado con todas las armas, combinándolas con todos los elementos. Y a menos que haya que coger algo que yo no he cogido a lo largo de la aventura o algo, no sé muy bien cómo se hace esto. Bueno, aquí morimos. Y en cuanto, ay, cuanto se levante, pues entramos y vamos ya a por las cosas. Primero, tenemos que coger estos tres muñecajos de aquí. Vamos allá, ahí salimos, pegamos una patadita de taekwondo y dejamos aquí que la araña se vaya comiendo todos los bichos estos, que imagino yo que nos matarán o no nos dejarán pasar o yo qué sé.
Mira, mira, la cara que tiene, ¿no? Tiene como ojo. Vale. Ahí está, primer muñeco, amarillo. Como el lacito amarillo de Pucci. ¿Cómo estará Pucci? Vale, aquí vamos a coger el segundo muñeco. Cuidado porque hay una planta carnívora. Y también nos puede costar la vida. Y lo mismo, aquí nos tenemos que alinear perfectamente. Para cogerlo sin que nos coma la planta. Estaba ahí cagadito de miedo, perdonad. El momento de silencio ese, pero es que estaba cagado. Vale, y nada, ahora cogemos esto. Vamos a ver. Vale. Con eso cogemos esta tabla. Estupendo. Vamos para allá. Vamos a poner aquí ya las gominolas en su sitio. La amarilla aquí abajo. Vamos a ver si. Dejo de. No. La amarilla. Ahí. La rosa. Ahí. Y ahora vamos a coger la última, que es la marrón. Con cuidadito de que no nos mate el bicho este. Vale, ahí tenemos ya la marrón. Y al ponerla aquí se abrirá una puerta secreta. Vamos a ver. Si la pongo, ahí está. Y ahora ponemos aquí la tabla. Vale, pasamos por aquí. Y ahora dejamos aquí el oro. El que cagó el moro. Y con esto habríamos completado por fin el Tasker. Con una vida tonta que hemos perdido, más la obligatoria. O sea que nos hemos llegado justito. Y aquí nos dan las fe felicitaciones. Congratulations, you have fulfilled your destiny. Hemos cumplido nuestro destino. Y hemos encontrado aquí este cementerio de elefantes. Que bueno, yo no veo por aquí ninguna joya. Aunque quizás esos dos ojos sean esmeraldas o rubíes o alguna cosa. Y parece también una pepita de oro al lado del Congratulations. Y bueno, pues esto ha sido el Tasker. Ahora, pues si le diésemos al botón de disparo, comenzaríamos de nuevo a jugar. Y nada, todo igual, desde el principio. No, ni añadiendo más dificultad, ni nada de nada. Espero que os haya gustado. La semana que viene, como siempre, intentaré traer otro juego. Si no por la semana que viene, pues será la próxima o cuando sea. Pero, en lo que siempre digo, en el próximo vídeo, más y mejor, porque peor es imposible, sobre todo con las mecánicas estas de situarte exactamente delante, de verdad que me has puesto de los nervios. Bueno, como digo, la semana que viene más y mejor, porque peor es imposible. Hasta la semana que viene.